suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Escándalo en el fútbol mundial. Lo que acaba de ocurrir no solamente es lo más grave en la historia de la Liga Española, sino yo diría en la historia del fútbol mundial. Se acaba de filtrar un audio de la agresión ayer de Vinicius a Pozo, el jugador de la Almería, que no han querido sacar a la luz el árbitro del VAR, Hernández Hernández, para no expulsar al delantero brasileño del Real Madrid. Ojo, repito, lo que acaba de pasar es lo más grave en la historia del fútbol y el mayor escándalo jamás visto. Vamos a escuchar primero lo que dijo Xavi sobre el mayor atraco en la historia del fútbol del Real Madrid a la Almería. Vamos a por ello. Para el carrusel de la serie Moguts de Ser Cataluña, hoy tú has sido especialmente valiente porque has puesto en el 11 a Pau Cubarsí, a Lamin Yamal, que ha hecho un gran partido, y después has puesto a Víctor Roque y has quitado a Lewandowski. ¿Crees que esto a ti te refuerza como entrenador, esta victoria y lo valiente que has sido con estos cambios? Pues no lo sé, pero yo pienso en lo que necesita el equipo en ese momento, ¿no? Hoy necesitábamos quizá que el 9 atacara a profundidad, ¿no? En el momento que recibían en el cuadrado tanto primero Ferran, luego João Félix, Fermín un rato, Pedri sobre todo, necesitábamos atacar ese espacio, y si alguna cualidad importante que pueda marcar diferencias tiene Vitor Roque es eso, que va muy bien al espacio, que ataca espacios en todo momento, y por eso el cambio, pero no para señalar a nadie, para mejorar al equipo y lo que nos ha venido mejor, o lo que he pensado yo que nos venía mejor para ganar el partido. Pero Robert va a seguir siendo muy importante para nosotros. Elena. Hola Xavi, Elena Condis de la cadena COPE. Dices que te vas muy contento con uno de los mejores partidos de la temporada. No sé si antes de jugar vosotros estáis pendientes de lo que ha pasado en el Bernabéu, del Madrid-Almería. Ha habido polémica arbitral. ¿Has podido verlo? Sí, lo he visto, lógicamente. Pero que es que me quedo con las palabras de Garitano, ¿no? Y me quedo con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño, lo podéis ver. Creo que esa es la buena, la correcta. Era un muy buen periodista, además. Me quedo con eso y las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe, que habían cosas que no me cuadraban. Pues a continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no controlamos, ¿no? Ha visto todo el mundo hoy. Alfredo. Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, para Radio Estadio Onda Cero. Siguiendo un poco en la línea, tú hablas de una jugada que mete al Betis en el partido, que es la primera, esa posible falta a Pedri, y en cambio ves cómo en el Madrid se toman las decisiones que le han allanado el camino. Esto marca mucho las diferencias en una temporada, ¿no? Pues sí, mira, me acuerdo en Getafe, el penalti a Rafinha, que es clamoroso en Vallecas, pero clamoroso, que no se habla. El gol de Ferran Torres, el gol de João Félix en Granada, que tampoco se habla. Pues son situaciones que ya llevaríamos seis puntos más. Son situaciones, pero claro, al final no son excusas, son realidades. Son situaciones en el minuto 95 que nos salen cruz siempre, pero hoy no hay que hablar de... Hay que hablar del partido del equipo, contento, satisfecho y a seguir trabajando. Y este es el camino. Jordi Blanco. Hola, Xavi Granit. Felicidades por la victoria. Cuando el Betis en esos dos minutos de pájara ha conseguido empatar, ¿qué es lo que has pensado? ¿Has pensado que se podía ir todo por el garete, la muy buena primera parte que habíais hecho y el principio de la segunda? ¿Pensabas que el equipo no reaccionaría en ese momento? No, pensaba en positivo, ¿no? Que necesitábamos otra vez volver al control, volver a dominar el partido, volver a jugar en campo contrario, volver a hacer la salida de balón que habíamos preparado de terceros hombres, que hoy saltaba Isco y teníamos que encontrar a pivote, si saltaba pivote teníamos que encontrar a la espalda y a partir de ahí atacar.
volver a hacer eso, volver a hacer eso. Nos ha vuelto la calma, el control y, bueno, por suerte se ha ganado un partido muy merecido y de los mejores de la temporada. Aquí delante, sí. No, aquí delante. Sí, Xavi, hola. Hola. Me gustaría que analizaras, si es posible, el partido de Isco. No sé si está sorprendido su nivel y cómo se ha desarrollado contra el Barcelona hoy. Bueno, creo que ha estado a un nivel extraordinario, ¿no? A nivel de marcar diferencias. Creo que está feliz. He estado hablando con él ahora y me alegro. Me alegro porque es un chico que se le ve buen chico y además es un talento espectacular, ¿no? Ha estado a un nivel que en muchos momentos pues nos ha hecho sufrir, pero no de hoy. Yo creo que la temporada que está haciendo es de excelente y me alegro por él. Está disfrutando, se nota. ¿Qué? Buenas noches, Xavi. Buenas noches. Álvaro Sopa, el Diario de Deporte. ¿Por qué ha decidido apostar por Pau en lugar de la pareja Koundé-Araujo? Gracias. Bueno, porque lo veo preparado a Pau. Creo que es un futbolista que hoy, además, era un gran día para filtrar pases y lo ha hecho. Ha jugado con mucha personalidad, ha perdido prácticamente ningún balón y los ha jugado con sentido, además. Y ahora sí vamos con el mayor escándalo en la historia del fútbol. El audio que han escondido y el que se acaba de filtrar de la agresión ayer de Vinicius a Pozo. ¡Vais a flipar! ¡Vamos a escucharlo! Voy a poner el audio porque no quiero poner la imagen para no buscarme más problemas. Pero voy a poner un audio porque me apetece. Voy a poner un audio de la agresión que recibe Pozo de Vinicius. Este es el audio del VAR. Lo ve Hernández, y encima no llama para que lo vayan a revisar esa agresión, pero la ve. Escuchar. Posible falta en ataque, quiero verla. Un poquito más para atrás. Retiro un tiro. Uf, quiero verla en corto, ¿eh? Saque de meta. En corto, sí. Saque de meta. Para mí, no. Se queja de la cara, pero yo no voy desde aquí. El del campo le dice nada, a forcejeo. Hernández. Sí, cuando se lo va a quitar con el brazo, al brasear le golpea la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de medio, le bracea y le golpea en la cara, ¿vale? Hernández, sí. Le bracea y le golpea en la cara. Ese es Hernández. Un momentito, ¿por qué? Vámonos al vivo. Corre el daño y vámonos al vivo. Ahora sí, estaban mirando si había algún golpe de agresión. Se disculpa, se lo está explicando él incluso. Y te vas a hacer caso al de arriba, ¿vale? Y el árbitro del campo le está diciendo al capitán de la Almería, está mirando si hay algo arriba. Desde meta, Abraham. Okay. Venga, esa hay que verla, equipo. Que son mi espalda, vamos. Hay que verla, le pega el árbitro de campo, pero tienes cojones. Pero entonces ahí desaparece Hernández y no dice absolutamente nada. A mí lo que me indigna es este momento. Cuando se lo va a quitar con el brazo al brazo. Este es Hernández desde el campo. Sí. Cuando se lo va a quitar con el brazo al bracear le golpea la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de medio, le bracea y le golpea en la cara, ¿vale? Vale. Pues coño, sancionemos esto que ha pasado aquí. Un momentito, ¿por qué? Vámonos al vivo. Vamos. Esto es el mayor escándalo en la historia del fútbol y una auténtica vergüenza mundial. Todos los clubes de la liga deben investigar el escándalo que pasó ayer en el Bernabéu. Yo no me quiero calentar más porque seguro que me van a bloquear este vídeo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!